When it comes to business travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about all the incredible places to hold meetings, or the Michelin dining, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Manero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, como ustedes saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues aquí ya también empieza el frío. Sé que en México, en el centro, está haciendo bastante frío. Por favor, es época de cuidarnos. Y bueno, no nada más cuidarnos en el aspecto de enfermedades respiratorias. Qué bonitos lentes, doctor Carvajal. Sino también hay que cuidarnos en el tema de ciberdelitos. Por ejemplo, en el Foro de Ciberdelitos Ciberseguridad en México, especialistas, funcionarios y activistas comentaron la urgencia de generar un marco jurídico apropiado que permita hacer frente a los ilícitos digitales, los cuales este año han aumentado de manera importante por el confinamiento de la pandemia. Entonces, para empresas que compartimos información, tenemos puntos críticos de los clientes, es necesario que tengamos procesos de prevención y mitigación de riesgos. Por eso el trueque de hoy se llama Ciberseguridad en Aduanas y Logística. Y para esto nos acompaña Alastair Lover. Alastair, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la invitación. Y saludos de Laredo y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Excelente, también estás en la frontera igual que nosotros estamos en Tijuana. Me encanta que tengamos de todos lados participantes de Latinoamérica, realmente de toda la República Mexicana. También nos acompañan de Facebook, de Concanaco Servitur, en el Facebook también de TLC y de TLC Magazine México. Así que, bueno, antes de darte la palabra, Alastair, me están preguntando que si va a ser en español o en inglés, ¿no? Ya me dijeron que va a ser en español. Soy fronterizo, entonces puedo intentar en español. Si hablo español y si alguien tiene pregunta en inglés, obviamente a sus órdenes. Excelente. Y bueno, quiero presentar antes tu semblanza para que todos conozcan tu trayectoria. Alastair Love ha trabajado en la industria logística en México durante más de 20 años en organizaciones como Expeditors, DHL, Global Forwarding, CH Robinson y Kuehne+Nagel. Tiene una amplia experiencia en tecnología y ha trabajado con el proveedor más grande de sistemas de transporte administrado en América del Norte. Aplicaciones de inteligencia empresarial en México y en América Latina. Aplicaciones de la nube empresarial para Oracle Corporation y consultoría de gestión de TI a escala global. Su pasión por la logística y la tecnología se ha convertido en el foco del trabajo de servicios de asesoramiento que Panacea Strategy realiza con sus clientes. Panacea Strategy trabaja con la gerencia de la empresa de transporte y los equipos de TI para desarrollar estrategias con esta para construir una ventaja competitiva, reducir el costo de hacer negocios y transformarse para la industria 4.0. La incubadora de tecnología, las tecnologías emergentes, los datos y el análisis y la seguridad cibernética son sus áreas de práctica. Los consultores de Panacea Strategy se centran en la innovación y están basados en Laredo, Nuevo Laredo, la Ciudad de México, San Francisco, Colorado Springs, la India y Londres. Así que, bueno, pues te queremos dar la bienvenida, ¿no? Para hacer este trueque con nosotros. Creo que es un tema muy interesante. Creo que todos los,
todos los que nos dedicamos a comercio exterior, todos los que prestamos servicios, estamos muy interesados en este tema. Pero antes de dejarte la palabra, te voy a robar tantito. Quiero agradecer también a todo el equipo de TLC Asociados, a todos los que estamos tratando de promover experiencias y promover conocimientos. Por ejemplo, les platico que hoy y mañana vamos a tener días muy movidos con temas de, por ejemplo, hemos tenido 5 conferencias, temas relacionados con comercio exterior. Por ejemplo, que hoy va a tener una sesión en vivo de clasificación arancelaria el día de hoy que tuvo Enrique Jiménez. Va a tener ahorita, creo que por eso no se está conectando con nosotros. Pero recuerden que tenemos un diplomado de clasificación arancelaria y Enrique da sesiones en vivo. Entonces creo que ahorita es de un valor más que... Hablando ahorita de puros nicos, o sea, para resolver dudas específicas de todo lo que es el diplomado. También hemos tenido una de Anexo 31 con Oscar Navarrete, que es parte de nuestro equipo. Yo también tuvimos una plática de operador económico autorizado. También vamos a tener mañana la sesión de preguntas y respuestas para todo lo que es el seminario del TEMEC con la negociadora Mónica Lugo. Así que recuerden que este es el seminario del TEMEC, que realmente parte de las ganancias son para que estamos donando las ganancias. Entonces, lo que les decía de OEA. Entonces, quiero agradecer a todo el equipo de TLC, a todos los que nos permiten compartir conocimientos. Y bueno, pues también agradeciendo a... también Octavio va a estar el día de mañana. Así que tenemos un día movido para que también podamos seguirnos capacitando. Entonces, excelente. Bueno, pues vamos a empezar con la plática, darle la palabra a Alastair. Ahorita, Isaí, me ayudas a proyectar. Y bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Muy amable. Pues muy buenas noches para la gente que están en Texas, los en Arizona y territorio mexicano, es tardes. Aquí en Tamaulipas está oscuro por el momento, pero eso es un tema en que estoy muy apasionado. Yo comenzaba hace 4 o 5 años de escuchar de agentes aduanales, mexicanos, americanos, transportistas, que estaban comenzando a sufrir problemas con ciberseguridad, ataques cibernéticos. Varios ya estaban pagando su ransom, otros estaban sufriendo, lamentablemente, pérdidas de su data. Entonces comencé a investigar por qué estuvo pasando en el ramo logística en los Estados Unidos y en México, y qué pudimos llegar al mercado para apoyar y enfrentar los criminales. Próxima página, por favor. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes una muy breve introducción a Panacea Strategy, una definición de qué es la ciberseguridad, consecuencias de un ciberataque, ciberseguridad en la industria logística y qué juego y por qué es tan importante, cómo han cambiado y cómo están viendo las asociaciones y certificaciones como ISO, CTPAT, OEA en México, y mejores prácticas en prevención de ciberataques, y terminamos con preguntas. Próxima página, por favor. Uno más, gracias. Esto es un video, a ver si juega. Gracias. ¿Sabías que en menos de lo que dura este video se está llevando a cabo un ataque cibernético? Alguien está robando una identidad utilizando información financiera de otra persona. En México se registran más de 1.500.000 usuarios víctimas de ciberataque. Sin una estrategia de seguridad cibernética, tu negocio es hasta un 70% más propensa de ataques como estos. Por ello, un servicio de ciberseguridad es indispensable en las empresas de la industria logística de hoy en día. Panacea Strategy es tu socio de transparencia en ciberseguridad. Más de 15 años de experiencia en el campo nos avalan. Utilizamos los estándares internacionales con las mejores prácticas de mejora e integridad de los sistemas de ciberseguridad para tu negocio.
Panacea Strategy, tecnología logística. Gracias. Y les cuento que yo creo que es muy importante esta cifra de 1,500 ataques. De todo que he leído yo, hablado, platicado con expertos a nivel global, el país que recibe los más ataques por ser país es los Estados Unidos. México está dentro de los primeros tres. Hay varias razones por eso, yo creo, respectivamente, pero es muy importante mencionar que no es solo los Estados Unidos, no son solo países que tienen, es decir, estructura un poco más desarrollada. También en México está sufriendo lo mismo. Y un poco más adelante vamos a llegar en un detalle que hemos determinado que la industria de logística, cual incluye agentes aduanales, transportistas, logísticos, está en los primeros cinco de industrias atacados. Muy brevemente, un poco de nosotros. Estamos una compañía tejana, también mexicana, y tenemos entre varios socios un acuerdo y socio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Próxima, por favor, página. ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Cómo llegamos al mercado? He mencionado yo ciberseguridad. Si les cuento con un dueño de una empresa, si sea un agente aduanal mexicano, una transportista, les digo respectivamente, si en 2021 van a invertir en tecnología de información y solo tienen una porción, si sea 100 horas, 200 horas, ciberseguridad tiene que ser el primero. ¿Por qué? Porque si no estamos protegiendo su información, sus sistemas y la data de sus clientes, pues no hay negocio. Y les voy a compartir en unos minutos unas situaciones recientes que hemos vivido aquí en Laredo, Texas, y en Nuevo Laredo, México, que realmente son muy tristes y que sí han afectado a empresas muy grandes. También ofrecemos servicios de Big Data para ventas, finanzas y operaciones. Un enfoque muy grande para nosotros es el experiencia de cliente. ¿Cómo podemos ofrecer aplicaciones y sistemas que tienen la misma cara, es decir, user interface de un Amazon, de un Facebook, para que el usuario, si sea interna o externa, lo maneje el sistema con más facilidad? Y enfocando siempre en las tecnologías emergentes. Inteligencia artificial, machine learning, robotic process automation, Internet of Things, chatbots, entre otros. Contamos con una incubadora de aplicaciones y de soluciones también, y cubrimos todo en el área, si sea aduanas, almacenes, patios y todas formas de transporte. Próxima página, por favor. Llegamos al mercado nosotros con experiencia amplia en logística mexicana. Contamos con nuestra directora, trabajaba para aduana en México, también trabajaba para la Asociación de Agentes Aduanales, servidor, expeditors dentro de México, C.H. Robinson y otros. También llegamos al mercado. Alastair, con gusto, si quieres, vamos a compartir la presentación para que todos conozcan esa parte de ustedes, de los servicios. Yo veía mucho de tu presentación que vemos algunos puntos de los ciberataques, cómo los podemos prevenir. No sé si en ese sentido, para los 45 minutos podamos ver esta parte. Alentamos. Sí, perfecto. Excelente. Uno más. Aquí, comenzamos. Uno más, gracias.
Ok. Entonces, ¿qué es ciberseguridad? ¿Cuáles son las principales amenazas? Y es importante, yo creo, para mencionar que esa área está creciendo al día. Hay malos, a decir, criminales y cibernéticos que viven por todo el mundo. No es, la gente dice si es Rusia, si es China, viven en todos lugares, adentro, incluyendo adentro de México, los Estados Unidos. Los mayores, pero no todos, las más amenazas son ataques de phishing, ataques basados en Internet of Things, básicamente cuando un camión o un tractor tiene rastreo satelital, eso es Internet of Things. Hay una forma siempre en llegar a una conexión a eso. Ransomware. Eso, y ojalá que no han tenido experiencia con eso ustedes, pero es el famoso en que alguien entra a su sistema, lo veas una pantalla de diferente color, te llega un mensaje diciendo si quieres recubrir su información y control de su sistema, tienes que pagar un monto. Ataques internos. Si vamos a hablar de eso, es muy importante mencionar y con frecuencia vemos esos. Esos son empleados que han compartido su password con otros y una persona con sofisticación, si sea mayor o menor, ha entrado un virus o ha atacado su sistema o han robado porción de información. Llamadas de procedimiento de núcleos del sistema y protecciones desiguales de ciberseguridad, brechas de seguridad. Eso es cuando alguien tiene una aplicación, si sea de Microsoft, Salesforce, Amazon, todos. Si no han hecho los updates, los patches, hay desiguales, hay forma, brechas para que gente pueda entrar y vulnerabilidades. Uno más, por favor. Estadísticas de ciberseguridad que muchos dicen, wow, ok. Es súper importante decir que los ataques también pasan a pequeñas empresas y medianas. Muchos piensan, pues mi negocio no es tan grande. ¿Cómo van a saber que yo estoy aquí? ¿Cómo van a saber? Si estás en el internet, si tienes página de web, si tienes página de Facebook, el mundo sabe que estás en negocio. Eso siempre ha sido muy sorprendente a mí, pero según muchos recursos dicen que está estimado que la ganancia para los malos será más de 6 billones de dólares en el año que viene, y este monto podría ser en años que viene más del tráfico de drogas ilícitos. Entonces, vemos que los criminales están cambiando a su forma, no solo de mover y drogas, o gente, o robar, etcétera, están entrando el ramo de ciberataques. Y la tercera, y que toman posesión de dispositivos cada segundo. Eso está pasando. Pasa muy rápido y los que están listos tienen la inteligencia y sofisticación para hacerlo en 3 segundos. Próxima página, por favor. Esto es el famoso Robert Mueller de los Estados Unidos, el ex director de FBI ahora. Pero básicamente este señor estuvo comentando que hay de las empresas, todos van a estar atacados. Hay los que van a aprender su lección y se van a preparar con anticipación para protegerse lo mejor que se pueden.
y hay otros que van a ser hackeados y atacados otra vez. Yo creo que los directores de inteligencia en todo el mundo, incluyendo México, los Estados Unidos, están consciente que eso es el nuevo campo de guerra. Próximo, por favor. Casos de invasión de ciberseguridad en los recientes años. Puedo compartir con ustedes algunos otros, pero entre otros, el U.S. Customs and Border Protection en frontera tuvo un programa de tomar y fotografía de las caras de la gente, a decir la face, de la gente cruzando. Alguien atacó ese sistema dentro de semanas. No recuerdo que si estuvo en Tijuana, en Laredo, en El Paso, pero al fin alguien se entró al sistema de U.S. Customs and Border Protection y siguen tratando de entrar. Bancos han sido obviamente y puestos targets, que por razones obviamente que roben dinero. Han sido varias situaciones en México, los Estados Unidos, global. Pemex en México han tenido sus problemas con ransomware este año. La ciudad de Laredo, Texas, a donde servidor vivo, sufrió un ataque muy grande. Hemos visto en las últimas semanas que distritos escolares por todo el mundo han recibido ataques y están haciendo ransomware a ellos. Y es atacan a toda la industria. Y próxima página, por favor. Incluyendo a esa plataforma en que estamos esta noche. El Zoom tuvo su problema a principio de año. Han mejorado, le puedo decir. Está mucho más seguro. Pero siempre los comento a todos. Si usted tiene una plática sobre detalles, es decir, de suma importancia a su negocio, a otros, cada uno de nosotros tenemos que elegir la plataforma correcta para discusiones. Hay plataformas de Microsoft, Microsoft Teams, el Zoom, el Google Meets, entre otros. Cada uno tiene su beneficio y sus niveles de seguridad. Después que eso pasó con Zoom, entró Oracle, por quien yo trabajaba para muchos años, y sí han hecho mejores. Pero cada persona tiene que ser consciente de qué tipo de conversación van a tener, qué información van a estar compartiendo y escoger la plataforma más seguro para su hecho. Próxima página, por favor. Y ha llegado un punto en que las más recientes negociaciones de Temec han incluido información y provisos para el ciberseguridad. México como país también tiene sus reglas y sus normas que están siendo fortalecidos por el día y mes. Y es un tema muy importante. Siempre comparto con nuestros clientes, especialmente los que son de aduanas. En el hecho de ser un agente aduanal, uno toma responsabilidad para transmitir información privada, números sociales, como decimos en los Estados Unidos, Social Security, Employment Identification Numbers, direcciones de gente, números de teléfono, información que está privilegiado. Es la responsabilidad de una empresa a proteger sus sistemas y su data, pero también el data de sus clientes. Y el hecho de ser un agente aduanal, desde mi punto de vista humilde,
Y también toma en cuenta que la gente transmitiendo información a organismos de aduana, del SAT, etcétera, tienen que proteger esta información si entró en el tema que en las negociaciones y si hay provisos y marcos jurídicos, entre otros. Próxima página, por favor. Ok, llegando a las consecuencias de un ataque de ciberseguridad, les voy a compartir una situación que pasó en Laredo, Texas. Está en las redes sociales si alguien tiene interés, pero un agente aduanal fronterizo de 3 décadas de experiencia hace semanas recibió un ataque cibernético de ransomware. Tampoco Panacea Strategy estuvo involucrado en la situación, pero parece que decidieron de no pagar el ransomware. Al fin de día, los criminales, los malos, subieron información, incluyendo bills of lading, pedimentos, documentos privilegiados al internet. ¿Por qué es importante eso? Obviamente, sus clientes, y en el caso de ellos, están en un agente aduanal, como le mencionaba, de 3 décadas de experiencia. Clientes grandes, automotriz. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Pharmacéuticos, diferentes industrias, pues nadie quiere su información visto en el internet. Imagino en la situación de ellos que tuvieran situaciones y conversaciones complicadas después. Y en los jueces y casos jurídicos en los Estados Unidos, hay varios precedentes para compañías de transporte que han tenido problemas, que han perdido información y después demandan a esas empresas por cantidades muy importantes. Próxima página, por favor. Es obvio, robo de dinero, robo de datos. Y hay algunas, he visto en algunas cifras en hoy que dicen que el data en hoy tiene más valor que petróleo o oro. No sé sobre el petróleo porque está muy baja en los dos países en hoy, pero el oro sí tiene su valor. Pero al fin de día, el data es la información y lamentablemente les voy a compartir que en el mayor caso que nos vemos, aún si pagas, no te van a regresar la data en total ni en la forma que estuvo en su sistema. Sistemas operativos que no funcionan durante días. Pues eso suena duro, pero en el caso de un logístico o un agente aduanal, si sea en el interior o fronterizo, ¿qué pasará si no puedes mover, no funcionar, no puedes mover carga por días? Hemos hablado con clientes que dicen
casi están llorando diciendo, yo tengo ese cliente en Monterrey o en Guadalajara. Hemos tenido relación con ellos por 20 años. Hemos movido su carga, pero nos dijo, si no estamos funcionando mañana, se van a cambiar proveedor. Cuál es obviamente muy importante para ellos. Yo me enfoco mucho en el 4, pérdida de reputación como proveedor seguro. Sabemos que pues hay varios dichos en inglés, en los Estados Unidos, también en español, que dicen que pues toma años de sudor, de inversión para construir un negocio y una imagen de ser ético, seguro, etcétera, y solo minutos, días para perderlo. En el caso de ciberseguridad, podría ser que es segundos. También les cuento que hemos visto pérdida de certificaciones industriales como ISO. Si una compañía tiene un problema cibernético y no se pueden comprobar después a su cliente o a un juez que han tomado las precauciones necesarias para proteger su data, también con el ISO, hemos visto que pierden su certificación de ISO y en peores casos, obviamente, demandas legales, etc. Próxima página, por favor. Hemos cubrido eso, pero yo creo que hay cifras muy interesantes que dicen que sobre la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, México es el tercer país del mundo con más ciberataques. Y sabemos que es tan alta en México que 9 de cada 10 empresas sufren incidentes. Los motivos son básicos: finanzas, oportunidad y falta de integridad de sistemas. Uno más, por favor. Esto es un ejemplo de un truck broker, es decir, una empresa que se vende su capacidad de mover transporte, pero no es el dueño actual del camión. Contratan a otros, facturan al cliente y pagan el transportista. Esta compañía en que refiere también está en redes sociales de este año. Básicamente tuvo un ciberataque y los malos llevaban información no solo de sus clientes, pero de sus proveedores, las transportistas. En hoy tienen solamente un juicio para $5 millones por una transportista que se perdió su número de teléfono. Yo creo que el número de cuenta bancario. Eso es solamente uno de más de 50 que tienen en proceso por el momento. Esta compañía sí es muy grande, pero al fin de día eso puede quebrar cualquier compañía que no han tomado precaución y no se pueden protegerse después en un juicio. Próxima, por favor. Ok, entrando en ciberseguridad, en los sistemas logísticos y por qué es tan importante. Uno más, por favor. Sabemos que el concepto de atacar logísticos es complejo, pero podemos compartir ejemplos como las navieras más grandes del mundo que llegan, entran y salen de México, Maersk, MSC de Italia, CNA Seagem de Francia, todos en los últimos años han sufrido ataques que tienen un valor monstruoso en dinero de pérdidas, pero en el caso de eso, una terminal, un puerto
en 2017 y yo pensaba que eso era interesante, un grupo de puertos, y recibí un ataque que al fin de día costará a ellos 300 millones de dineros. Congelaban completamente los malos, el terminal y el puerto. ¿Podemos imaginar qué pasará si alguien se puede congelar Veracruz por un día, al aeropuerto de la Ciudad de México por solamente unas horas? Los efectos son gigantescos. Y al fin de día dice eso, que MERS tuvo que reconstruir una parte importante de su infraestructura y comprar y instalar más de 50 mil nuevos PCs para protegerse. Una página más, por favor. Otros ejemplos que ha mencionado, mi punto aquí es que al fin de día, esos son ejemplos de empresas grandes. Lo que hemos escuchado mucho y lo que sabemos es por cada compañía que está reportado de sufrir un ataque, hay 5 o 10 más que pagan el ransomware o que se pierden su información y no se reportan eso a sus clientes o medios. Medios. Voy a decir otra vez, pasa a los grandes, también a los medianos y también a los pequeños. Los pequeños y medianos tienen mucho más para preocupar al fin de día, yo creo que en algunos casos que los grandes. Próxima página, por favor. Las transportistas también están sufriendo situaciones muy difíciles. Acabamos de trabajar esta semana con un cliente transportista que tuvo problemas en años pasados, pero este año era diferente. Ellos tenían en su plan de trabajar en fortalezas para preparar con anticipación, para llegar a asesores externas como nosotros para hacer strategy, para construir estrategias para protegerse. Entonces vemos día a día, semana a semana, un grupo de clientes que están sufriendo los resultados y también estamos hablando que clientes que dicen, mira, quizás eso me pasó años o estoy leyendo mucho de eso en revistas así como Fleet Owner y realmente quiero protegerme, quiero ser lo mejor que yo puedo. Y en tiempos de COVID, como mencionaba la licenciada Martínez, ya está subiendo aún más por varias razones. Hay más gente trabajando de su casa, hay más gente trabajando en su red de internet, y es una, realmente es una situación, una perfecta, como decimos en inglés, the perfect storm para ataques de ciberseguridad. Una página más, por favor. Eso entramos en las los certificaciones, perdón. El OEA en México, sí, en hoy, tiene el lenguaje describiendo a sus miembros la manera en que deben tomar y deben proteger su información y sus sistemas. También OLA, que muchos tienen en México, y el CITIPAT en los Estados Unidos aún ha ido un poquito más largo y han dicho a sus miembros en hoy, desde el marzo de 2020, que ustedes que son miembros tienen que tomar su protección y tienen que comprobar al CITIPAT qué han hecho. Una página más, por favor. Una
más, por favor. Uno más, por favor. Perfecto. Entonces, el ISO, como muchos saben, sí es una estándar global que es súper importante para mostrar la manera en que una empresa se puede organizar. Hay un ISO, eso es el 27302, cuál es gestión de la ciberseguridad. Es importante, yo comparto con nuestros clientes para ver los fases. Los fases sí son importantes porque, número uno, los clientes tienen que entender a dónde son sus debilidades, qué información están manejando. La manera en que una organización, si sea bancaria, financiera, y de salud y de logísticas, y van a tomar a proteger sus sistemas y data, es diferente. Menciono eso porque en el ISO 302, meten en ese nivel de detalle. Mi punto es muy importante de saber en qué ramo están, qué se necesitan hacer y tomarlo en fases. Eso siempre es mi sugerencia. No podemos cambiar el mundo en protección de sistemas en un par de horas. Va a tomar semanas, en algunos casos meses, pero hay una forma y método en que debemos estar siguiendo. Próxima página, por favor. He mencionado en cláusula 9.2, van a ver seguridad de tecnología de información y la OEA. Próxima, por favor. Y nosotros, Panacea Strategy, estamos trabajando con muchos para el CTPAT, incluyendo transportistas mexicanos, agentes aduanales, porque desde el marzo de este año, el CTPAT dice dos cosas para ciberseguridad. Es un debe, que una compañía debe tener un partido tercero, hacer un escaneo de vulnerabilidades en sus sistemas. ¿Por qué un tercero o una externa? Es el concepto de una auditoría interna y externa. Sí sirve mucho la auditoría interna, pero si llega un juicio o si llega a ser un problema con seguros, etcétera, es solo la auditoría externa o el proveedor de servicios de seguridad de ciberseguridad externa que van a tener este respaldo que una compañía han hecho todo lo que se pueden hacer. Número dos es un concepto de pólizas y políticas escritos. Eso es súper importante. Muchos tienen su ISO, muchos tienen su CTPAT, reglas que dicen nos vamos a manejar nuestro negocio en esa forma, pero están sorprendidos cuando abren su binder, su archivo, su folder, que no hay una sección para seguridad de datos o cibernético. Cada miembro, en el caso de CTPAT, tiene que trabajar, si sea interna, con un asesor como nosotros, para crear, aumentar y documentar los procesos que están tomando. Próxima, por favor. Entonces, diferenciaciones, yo creo que sí realmente hemos cubierto eso, pero la ciberseguridad es una actividad, proceso que se enfoca en protección. Más que nada, siempre digo a nuestros clientes, data. Tecnologías de información cubra no solamente los computadores, pero también las máquinas que están conectadas a sus redes, si sea de imprimir, si sea teléfonos, si sea
de rastrear satelitalmente en los camiones y diferentes formas de sistemas que conectan y que es la responsabilidad de la compañía. Próxima, por favor. El concepto de una evaluación de vulnerabilidad es que ofrecemos nosotros, entre otras soluciones, pero eso es básicamente como nosotros, como un hacker bueno, no malo, bueno, con la permisión de la compañía, tratamos de enfrentar y entrar a sus sistemas. Hacemos un escaneo de sus sistemas, tomando en cuenta a dónde podemos entrar, a dónde hay brechas, a dónde hay sistemas que no están al día con sus parches, etcétera, y entregamos esa información en un reporte al cliente para que ellos se pueden corregir, reparar, o a veces cambiar o mejorar sus sistemas y que tengan cuenta y una certificación de este proceso que pueden compartir con asociaciones como CTPAT y con sus clientes para mostrar la forma en que están protegiendo su data. Próxima página, por favor. Y ahora ya estamos llegando a los finales, pero ¿cómo pueden proteger su información? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Uno más, por favor. El punto aquí es la mayoría de los usuarios no toman las medidas necesarias al usar un programa. Lo que vemos, infelizmente, con mucha frecuencia, el concepto del password, como decimos en inglés, el password es privado y debe ser cambiado con mucha frecuencia, si sea para su cuenta de bancaria, si sea por su email y para uso en sistemas internas en empresas. Hay que protegerlo. Nunca debe compartir un password con alguien más y hay que cambiarlo con frecuencia. Próxima página, por favor. La mejor prevención es capacitación y de reforzarlo. Trabajamos con clientes que dicen, pues hablamos con nuestro cliente, nuestros empleados sobre eso, pero desafortunadamente un empleado acaba de entrar un chiste, un enlace que alguien mandó en un email y por eso entró el virus. Entonces, una manera en que todos se pueden controlar, todos se pueden proteger, es de capacitar a sus empleados que el uso de email para razones profesionales no es tiempo para bajar chistes. No es tiempo para entrar sistemas ajenas que quizás uno se hace en su tiempo personal, pero no deben estar haciéndolo de su computador profesional. Próxima página, por favor. Número uno, hemos hablado la política y procedimientos para almacenar información. Tiene que ser escrito, tiene que ser anual y tiene que ser en forma profesional y un documento. Yo siempre sugiero a nuestros clientes logísticos que eso no es solo para su uso interno, pero deben estar hablando con sus clientes, porque sus clientes han tenido problemas también con seguridad y eso es una manera de comprobar realmente qué tan en serio están tomando eso. Pruebas de penetración, eso es un nivel de detalle más profundo de un escaneo de vulnerabilidad que llega a todos los detalles, toda información, incluyendo aplicaciones en el web. Y número 3, análisis de vulnerabilidades.
cada 6 meses. Próxima página, por favor. Y con eso yo creo que concluimos. Hemos hablado de esa información, pero certificaciones para la industria como OEA, CITEPAT, ahora tienen los requisitos escritos. Sí es nuevo, no es perfecto. Sí están pidiendo mucha información. Es algo que siempre va a mejorar, pero mi experiencia con CITEPAT y OEA, si uno está entregando información, si tienen una póliza quizás no más elaborado, no tiene que ser 50 páginas, pero si uno está tomando el tiempo e invirtiendo para comenzar, se reciben muy bien ese sistema. Asociaciones, perdón. Próxima página. Y hablamos de con clientes que realmente el punto es aquí es que toman, por favor, el ciberseguridad importantísimo. Sabemos que el tiempo que han invertido en crear, en proteger sus empresas, debe estar seguro. Entonces, muchos compran un seguro por un carro de lujo, pero al fin de día no toman el tiempo o no tienen la información en cómo proteger su propia empresa. Próxima página. Se pueden comunicar con servidor, con nuestra compañía por redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, obviamente los organizadores, a quien agradecemos mucho de Trade Law and Customs. Y con eso yo creo que estamos abiertos para preguntas. Agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias por el trueque de hoy, Alastair. Queremos darte un reconocimiento virtual. Muchas felicitaciones aquí, que fue una plática muy sencilla, experta, didáctica, ¿no? Y que nos ayuda a reforzar este tema. TLC Magazine México. Y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Alastair Lowe por hacer un trueque en la plática habitual con el tema ciberseguridad en aduanas y logística el día 19 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias, excelente presentación. Gracias, estoy honrado y agradezco a ustedes por la plataforma y tiempo. Que tengan muy buena noche. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/secureourworld.